Para allá, allá, allá arriba. Tengo casi todo. Qué hermositas están. Muy hermosas. Reacción del. Hola, familia. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal de la Sayari. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy día es lunesita. No está tu abuela, ya se fue a trabajar. Empezamos el lunes, mi suegrita empezó su rutina, ya se le acabó la licencia. El hijo al colegio, mi gordi ya se fue a trabajar. Mi suegro y yo a dejar al nenito y a empezar la rutina, ¿cierto? Que nos corresponde. Cierra la puerta, hijo. Uy, que huele rico. Como que cayó agüita en la noche. Pero con, no lluvia, como la neblina hizo que... Uy, hay harta neblina en la más. En delante había mucha más, no se veía nada. Vean, no sé si se nota, pero hay mucha neblina. El árbol, la antena esa que está allá, ahí, se nota súper poquito. Ay, no, es bastante neblina, no, en neblina. Pero sientes que lo tienes sucio los lentes. Ya salimos, estamos esperando a la vecina que salga para irnos. Son 20 para las 8 de la mañana, así que comenzamos este día diciendo bendecido día para todas. Nos vamos al colegio a dejar al leito bonito. Saben que no hace frío, pero hay neblina, ¿cierto? Sí. Y cuando hay neblina hace frío, pero no hace frío. Está como tibio. Va a llover. No sé. Espera, ya está neblina. Me habló mi vecina, voy a ver. Mientras esperamos a la vecina, les quería mostrar cómo se empieza ya a notar que llegó la... Va, que viene llegando la primavera. Vean los brotecitos. ¿Cuánto falta? Ya que están dando... poquito ya en septiembre ya empieza la primavera. Pero ¿el vean, 1 de septiembre? Vean sus brotecitos. Sí. No el 1. No, parece que el 21. Si no mal, lo digo. Pero vean ya los brotecitos. Está todo brotando. Esto después va a estar todo verdecito y un pompón. Estaba así. Miren, este está un poco más seco. Ya después se pone así. Bien pinche bonito. Vale, que chulen por 10 segundos. Listo. Dejen like. Ya llegué a la casita. Ya me desabrillé. Y vean. Me voy a poner al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. A lavar ropa. Estoy sacando lo que me queda aquí para tenderlo. Y para echar a lavar al tiro ropa, voy a buscar la ropa de mi suegra también al tiro para lavársela. Y comenzamos esta rutina de día lunes. Vean, dejé lavando y como día lunes, amigo, está la embarrada. Ya colgué la ropa que estaba lista, el carrito que fuimos a la Vega y a comprar. Me queda el tarro de abajo nomás lleno con ropa y bueno, así vamos. Y por acá está el desorden, ustedes saben, como los días lunes, la casa despelote. El despelote. ¡Ay, Dios! Alimean, vean, por favor, qué terrible. Y bueno, comenzamos esta rutina del hogar. Abrimos las ventanas y dejamos que entre todo el fresquito y que salga la hediondez. Así que primero sí, lo que iba a hacer, voy a tomar desayuno. Miren, tengo todo cochino, me avergüenzo un poco, sí, pero sabéis que ayer me tomé libre y no quise hacer nada. Desayuno, almuerzo 11, lo dejé todo ahí y está, pero hoy ustedes vieron la cochina, qué asco. Pero bueno, voy a relajarme, voy a tomar desayuno como me lo merezco y de ahí al tiro, hacer mis quehaceres. Así que a poner agüita tranquilamente y nadie me apura. Y como ven, el panorama por aquí no está nada muy alentador, pero voy a... Ay, ¿saben qué? Me voy a dar un poco de ánimo. Ay, ¿cómo lo vas a hacer, Ali? Voilà. Aquí tengo... Ay, lo tengo por allá.
No importa, me voy a echar el cafecito que tengo. Me voy a pintar los labios. Eso me da ánimo. Ah, ahora sí, con los labios pintaditos. Siento que funde mal la cosa. Nada, no es cierto, pero invento para yo subirme el ánimo sola. Bueno, amigos, voy a seguir ahora por lo que es living comedor para después estar dándole. Ay, es la lavadora que está centrifugando, le he hecho doble centrifugado y la segunda como que le pone más potencia. Y esa es la bulla. Pero voy a estar ahora limpiando living comedor. Vean cómo está. Está bien cochinito, así que voy a estar limpiando rapidito por aquí, sacando toda la mugre. Miren el suelo, la mesa asquerosa. Bueno, démosle. Sonó la ropa, bueno, no sonó la ropa, sonó la lavadora. Así que sale la misma. Me iba a poner a limpiar el living comedor, pero voy a sacar la ropa. Y así echo a lavar al tiro, ¿cierto? Y de ahí seguimos con el living comedor. Y así continúa nuestra mañana, amigos. Son 9:30 y nosotros ya del 100% más o menos tenemos como un 20% avanzado, ¿cierto? Miren, se me quedó un papel de confort en la ropa. Ay, me choca mucho. Me molesta cuando se queda un pedazo de confort, amigo, porque miren, uno le hace así, saltan y saltan los pedacitos de confort. Lo bueno es que cuando se seca la ropa, después se queda así en los pedacitos, o uno le hace así y salen al tiro. Pero molesta igual que la ropa quede así. Pero bueno, me tocó por no revisar bien. Así que voy a dejar aquí, no voy a colgar, solamente voy a echar a lavar. Entonces, echo a lavar y sigo adentro. Uy, nunca me he encontrado nada muy bueno. Miren, lo máximo que me he encontrado, 10 pesos, 500. 500 es lo más que me he encontrado. Una luca parecía una vez también me encontré. Miren, que con. Y ahora me encontré 10 pesitos. ¿Ustedes creen? Bueno, mi pago del día de hoy, ¿ya? ¿No es cierto? Ya, voy a echar a lavar y continúo adentro. Sacando los forros del sillón para estar lavándolo. Están impecables, pero lo voy a estar lavando para que queden con ese gris más cool, así que lo voy a echar a lavar al tirito los dos y voy a limpiar ahí abajito. Vean, esta parte está un poco sucia con un poco de migas, así que voy a estar limpiándola con el escobillón, con el nuevo, así, no, bueno, no nuevo, pero con el que limpio acá adentro, con el limpio. También tengo una escobillita, pero voy a ocupar esto que es más fácil. También tengo el, ¿cómo se llama?, la aspiradora para pasarla después. Voy a ver cómo queda así. Sale casi todo. En la orilla ocuparía la aspiradora. Y bueno, así es como voy. Ya más o menos tengo ordenadito acá encima. La mesa ya está limpiecita, amigos, limpiecita, ahí ordenadito. Saqué las fundas del sillón para lavarlo, limpié
bien acá abajito, así que ya se van a echar a lavar las fundas para ponerlas bien limpiecitas. Y así es como está la mañana. Aquí ya son 10 de la mañana, familia. Estoy lavando, ordenando, limpiando. Ustedes saben la rutina de las dueñas de casa. Ahora me vengo para ese sector de la cocina. Ustedes saben, siempre la dejo para el último. Últimamente la estaba dejando para las primeras. Y ustedes saben también que me gusta cambiar. No hacer como siempre lo mismo. Le voy a lavar los potes al Jack. Voy a limpiar bien acá encima. Vean cómo está la embarrada, porque todo es de ayer. Todo, 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 todo está súper sucio. Así que nada, manos a la obra, Ali, y a seguir con este orden y limpieza de día lunes. La rutina continúa. Listo, ya tenemos la cocina limpia, todo el mesón, loza, todo limpiecito. Bueno, lo principal, organizado, ¿cierto? Plato del Jack limpio y todo. Seguimos por acá, está todo impecable, solamente tengo que esperar que se lave las fundas para poner el silloncito ya bien adecuado, y quiero poner algo ahí, y ahí les muestro con lo que quiero hacer. Y por este otro lado ya sonó la ropa, así que me voy a poner a tender esta ropita. Y eso, pues, familia, y así que sigue la mañana. Les cuento, ha estado garugando toda la mañana, donde había mucha neblina en la mañana. Entonces, cuando baja la neblina, se convierten como en finitas gotitas de agua que se llaman garugas. Y ha estado como toda la mañana garugando, así como una lluvia finita, y está igual mojadito el piso. Cuando fui para afuera, igual me mojé todas las pantuflis. Yo ando con pantuflis. Así que eso, pues voy a terminar de colgar ropita. Y nada, motívense a hacer su casita, a dejar bien linda y limpiecita su casita. Lo que yo también tengo que seguir aquí. Vean, todavía quedan algunos pocos. Este es de, ¿cómo se llama? De confort. ¡Ay! Chingala, cachingala. Démosle. Amigos, les cuento, llegué a la pieza de Leito y bueno, está realmente la embarrada. Les voy a darle ¿cómo se llama? Como una panorámica para que vean cómo está la pieza, y me voy a motivar el día de hoy en la pieza de Leito. El día de hoy toca aseo profundo en la pieza de Leonardo, y también quiero hacer un cambio. Sí, quiero moverle la cama, quiero moverle el mueble, y ustedes saben, para limpiar bien en las partes que no llegamos nunca, y el Leito debe tener todo ahí cochino. Así que bueno, les voy a mostrar cómo está y a limpiar. Manos a la obra. Por aquí entramos a la pieza de Leito. Miren cómo está. Ahí está su cama. Así está por aquí, por aquí, por aquí. Ahí tiene su escritorio, su silla. Miren, me quedaba losa aquí, amigos. Y ahí tiene su tele, el mueble. Yo no puedo moverle ese mueble porque hay que atornillar, desatornillar, es un leseo, amigos. Así que por ende voy a tener que dejarlo ahí, pero lo demás voy a intentar moverlo. Como este mueble, la camita y su escritorio. Miren cómo está aquí, bien desordenado. Así que manos a la obra y a ordenar se ha dicho. Thank you.
la camita ordenada para que se vea un poquito más ordenado. Y voy a estar sacando la silla y el, ¿cómo se llama? Voy a tirar todo ahí arriba. Voy a limpiar todo este rincón. El Leo tiene de todo. De todo. Así es como voy. Vean, bajé ahora el escritorio. Corrí el mueble bien para acá. Y estoy intentando mover la cama y ponerla así, de lado. Me ha costado. Otras veces no me había costado tanto. No sé en qué estoy. No sé cuál cálculo fue mal, pero como que llega justo y justo. Pero sí me caí y quedaba un espacio. No entiendo. Ahora estoy bajando las cosas para ver bien y poder correr más a gusto, ¿cierto? Así que vean, ya barrí por allá, así que ya está bien. Voy a moverle bien la camita al hijo para poder limpiar con cera, limpiarle bien su escritorio y ponerle sus cositas bonitas. Así que ya, a continuar. 2000 years later. ¡Voilà! ¡Pude! ¡Pude! Igual pude, amigos. Vean, ya la puse. Como les digo, sí queda un espacio aquí. No hay que bruto para que queda, pero sí cabe hasta mi pie. Pude dar vuelta y así es como quedó el espacio aquí. Miren, ahí que lo que está debajo de la cama, hasta que limpiarlo, y así es como está. Así que seguimos. Y por acá, uy, todos los zapatos, chalas que habían debajo de la cama del Leito. Así que ahora sí, a terminar de ordenar. Vean cómo me está quedando la pieza del Leito. Aquí está la entrada. Amigos, no corrí el mueble porque encuentro que se ve súper espacioso aquí, así como lo dejé. Lo había movido, pero volvió a donde mismo. Porque vean el espacio que le quedó aquí al Leito. Wow, cambió bastante. Vean, ahí donde le dejé su escritorio. Y para acá le dejé su camita con su tele. Le tengo que ordenar ahí, pero era para mostrarle más o menos cómo voy. Por acá, vean, quedó harto espacio para la entrada. Aquí su escritorio, su sillita. Le puse esa luz de colores ahí. Así es como se ve con la luz apagada. Y esas otras lucecitas ahí. Estuve colgando sus audífonos, que tienen esos y estos otros que son para hablar. Ya le conecté su computador también y todo. Dejé bien limpiecito su escritorio. Ahí abajo le dejé otros mouse que él tiene. Y así es como quedó por este lado. Así es como quedó la pieza del hijo. Y por aquí se ve así. Quedó mucho más espacioso. La piecita del Leito es chiquita. Bueno, las de nosotros son chiquititas. Pero ustedes saben que intentamos dejarla lo más bonita y ordenada y limpiecita que podamos. Iba a colocar ese mueble aquí al lado, mirando hacia acá, para que tuviera esa pasada libre. Pero encuentro que quedó bien cool con esa pasada que tenemos por acá. Para que él tenga su espacio aquí tranquilo con su escritorio. Y bueno, así es como se ve. Voy a ordenarle lo que es la ropa. Está un poco desordenado, más que un poco. Y voy a ordenarle lo que es su repisita donde tiene sus cuadernos. Y eso. Y así es como quedó. Voy a pasar cera y poeta ahora.
Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin. ¡Voilà! Vean, ¿recuerdan cómo estaba? Le dejé algunos polerones, como los más gruesos y el pantalón de colegio. Y los demás polerones se los dejé todos acá atrás. Aquí están todos ordenaditos, aquí están todas sus poleras, sus pantalones de buzo y sus jeans. Así que ahí le quedó bien ordenadito su closet. Y vean... Así es como quedó también aquí su repisa. Quedó su repisita más ordenada. Y así es como quedó la tele, la camita ya. Aquí donde tiene su colección de juguetitos también está limpiecito. Y acá donde quedó su escritorio con harto espacio. Voy a apagar la luz y así es como se ve. Bien bonito. Ahí quedó su alcancía, computador. Aquí tiene un ventilador. Cuando prende el computador se le prende el ventilador y una mini lamparita. Ah, ya les mostré, ahí abajo tiene sus, ¿cómo se llama? Sus mouse. Y sus, ¿cómo se llama? Ah, sus audífonos. Ya pasé cera, ya trapié, poet y todo. Huele espectacularmente delicioso. Y así es como se ve. Vean, eso yo no lo veo, lo que pasa por ahí. Vean cómo se ve la pieza del leito. Encuentro que quedó bien cool. Uno puede pasar súper bien aquí. Y tiene un buen espacio. Vean, me voy a poner en la camita del leito. Y quedó con un buen espacio el hijo para poder disfrutar de su piecita. Gracias a Dios tiene su espacio bien bonito y limpiecito. Así que, voilà. No, como ven, terminé la pieza del hijo. Huele, ¿para qué les digo? Huele fantásticamente delicioso. Y por este lado ya tengo ordenadito, limpio y huele exquisito a cera. Pero tengo este montón de ropa que tengo que ahora estar doblando y guardando. Le voy a llevar la bandeja al hijo a su pieza. Y voy a guardar esa ropita y es lo que me falta, amigos, porque ya tengo mi casa soplada, limpia, limpia, limpiecita, limpiecita, como corresponde, ¿cierto? Nuestra casa limpia. Ahora terminando de secar los trapitos que están aquí. Vean, ahí están los trapitos de los sillones, así que estamos tiquitaca. Me dio un poco de hambre, así que creo que me voy a servir. Me quedó un platito de ajiaco, la verdad es que quedó súper poquito, pero me lo voy a servir mientras como para aguar el hambre. Y después tengo que cocinar algo, que eso es lo que voy a estar haciendo. Esta es ropa mojada también, ropa húmeda, tengo que colgarla. Faltan hartas cosas todavía por hacer y el día no termina. Y así seguimos, vean, toda esta ropa tengo que tender. Vean, toda esa es la ropa que tengo. Toda esa es la ropa que tengo que tender. Y ya. Sigue el día, sigue la rutina. Y sigue la cosa. Como día lunes, amiga, ya me siento ya cansada. Me llega a doler el cuello. Pero bueno, sigamos. Vean, ya tengo casi todo tendido. Está lleno de ropa para allá, allá, allá arriba. Tengo casi todo tendido. También barrí. Ya está más o menos. Ay, ¿qué es esto? Ay. Un confortcito. Está más o menos tiquitaca. Miren que están bonitas ellas. Qué hermositas están. Muy hermosas. Y bueno, así es como está este día lunes, amigas. Un poco nublado. No hace nada de frío ahora. Está parejito, tibio. Y bueno, ya terminé de colgar ropa. Ya terminé de lavar. Es increíble, vean. Vean qué increíble. Ya no tengo ropa. Tengo los... canastito vacío. Tengo que dejarle este canastito a mi suegra. Y ya terminando de secar la última. Ah, me quedan los paños de cocina. Eso me quedaría. Pero ya está todo, todo limpio. Limpio y colgadito. Así que, bueno. Está limpio también la ropa de mi suegrita. Solo hay que esperar para doblar y guardar. Oh.
Llegamos del colegio, fui a buscar sí, al hijo. ¿Qué anda? Ah, es que no almorzó en el colegio y tiene hambre, así que quiere que le haga algo para comer. Ay, quiere que le haga este ramen, pero es picante. Ya, pues esto o los fideitos con huevo. Ya, piensa rápido, va a poner al tiro la olla. Un, dos, tres, piensa rápido. Ya, tome, entra su piecita. Reacción del Leo. ¿Cierto que quedó más grande, mira? Sí, yo siento como que es como más grande. ¿A dónde iba mi cama originalmente? ¿Acá o no? Ya ni te acuerdas, ¿ah? Estaba ahí, pues, hijo. Mira, como te puse acá, lucecita. Y mira, sí. Y ahí tiene colgadito. Y está ya enchufado el computador. Oh. Tiene que solamente te ir a prenderlo. Ya, qué bacán. Mira, y tu mueble. Abre tu mueble. Mi mueble. Está ordenadito. Ay, qué hermoso. Ordenadito. Sáquese la mascarilla y se va a lavar las manitos. Hermoso, ¿sí? Ahí te dije tu bandejita, todo. ¿Mami? Para que prenda su la tele nomás al tiro ahí, vean. Y deja su mochila ordenadita. Oh, quiero ver. No, mira. Cuando te cambian la cama el lugar. Es bacán, ¿sí o no? Como nueva la pieza. No. ¿Cómo quedó? Ah, cool. Se va a lavar las manitos. Te amo. Igual. 2000 years later. Vean, ya por este lado, ya tiré dos tarros de ropa, ya doblé los dos. Esto me lo voy a poner para hacer ejercicio. Yo se lo tengo que guardar allá en mis cajones. Y esto de mi suegrita lo tengo que llevar para adelante. Le dejé la ropa limpia, limpia al gordito aquí para que se ponga para hacer ejercicios. Así que ahora le voy a dejar la ropa a mi suegrita limpia y dobladita. Ya llevé la ropa para donde mi suegrita, así que ahora quiero ver si están secos los... Me falta un poquito, así que le voy a terminar de dar el seco aquí en la secadora. Ojalá no les pase nada. A ver. Parece que están listos. A ver, los voy a tocar bien. Espérenme. No están secos, amigos. Vean, quedaron bien limpiecitos. Los voy a ir a poner al tiro. Vean, voy a ponerle los porritos a los cojines, amigas. Voy a empezar al tiro. ¡Voilá! Vean cómo se ve. Bien, bien bonito, bien limpiecito. Ay, ¡qué rico! Gracias acá a mi familia. Seguimos estando muy agradecidos. ¡Ay, qué bonito que recibió como nuevo otra vez! Bueno, ahora acompáñenme al pan. 2000 years later. Nosotros, ahí ya hicimos nuestra rutina de ejercicios, nos entramos, nos bañamos, ha pasado como media horita, son las 9:10 de la noche, miren, ahí está mi gordi, por ahí ya está sentadita en la mesa esperando la oncecita, estoy haciendo la once aquí, tostando pancito para ir a sentarnos a tomar un rico tecito, calentito, estábamos viendo, chiquilla, fusión humor, hoy que nos gustan, me hacen reír harto esos payasos. Así que nos vamos a tomar un tecito, pancito tostadito. Ahí hay más cositas para echarle al pancito. Y así avanza. Me puse pijamita, pero me puse polerita. ¿Cómo se nota el cambio de clima ya? De pasar al frío con estufa, ustedes saben, de la semana pasada. Ahora, polerita, patita pelada, porque ya hemos andado a pata pelada, chor, así como cool igual. Sí, me gusta. Estoy cambiando el frío, lo estoy cambiando realmente por el calor. Así sí, que... yo creo que llegue la calceta para bañarme con agua. Uy, sí, igual va a estar afuera con el solcito, ¿no? Porque igual de repente hace un poco de frío afuera. Qué bruto, qué frío, ¿no? Pero igual sería más cool, miren, por estar hablando con ustedes. Ella se me pasó, pero qué rico, bien tostadito. Delichus, delichus. Así que voy a esperar que suene la tetera y a tomar oncecita.